Altro.com. Muy buenas tardes. Pues la situación de orden público y también la falta de garantías que tienen los productores del agro aquí en Norte de Santander, pues tienen preocupado especialmente al sector palmicultor, debido a que muchos han abandonado esas actividades agrícolas. Es importante que tratemos de darle proyectos al campesino, que el campesino está ávido de trabajar y no quiere venirse a la ciudad. Y ya el censo de población de nosotros dice que no vamos a seguir creciendo en forma importante en Colombia en población. ¿Y de dónde va a sacar la ciudad a los trabajadores? Pues del campo. Entonces hay que darles más atractivos a los campesinos en el campo para que no se vengan a la ciudad. La preocupación subsiste ya que el agro, como nadie lo desconoce, pues es la dispensa y de allí sale la comida no solamente para el departamento norte de Santander, de allí la importancia de que se conserve la actividad del campo. Por supuesto, estos commodities como la palma, pues tienen el mercado internacional más o menos garantizado porque el aceite de comer y el biocombustible serán de todos los días. No, cada vez que se sale una familia de la pobreza, comienza a comprar un litro de aceite, sea cual sea. Por eso, según ellos, no solamente se espera que haya paz, sino también actividades y alternativas verdaderas para todos los campesinos y los productores, no solamente de Norte de Santander, sino del país. Compañeros, hasta aquí toda la información. Siguen ustedes con más Oriente Noticias. Muy buenas tardes.